avanzando todo lo que pueda, no hay que creer que va. Fecha 7 de noviembre de 2038. Voy a avanzar todo lo que pueda. Hasta que ya me aburra, más o menos ya falta un poco ya para arrastrarme. Luther, neutral. Alice, distante. ¿Por qué, tío? ¿Por qué distante? Autonomous. ¿No está manejando él? No. Va solo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Nunca había visto nevar. ¿Primera vez? Es bonito. Pero nos frena. Bueno, al menos no encontraremos humanos por el camino. No quiere hablar conmigo, Alice. ¡Alice, habla conmigo! Suerte que Slatko tenía coche. No querría ver a Alice por ahí con este frío. Lo vi una vez en el garaje. No sé si Slatko lo habrá llegado a usar. Llevamos 3 horas, seguro. Llevamos 6 horas, Nightcrate, no re... Llevamos 6 horas, pon exclamación tiempo, loco. ¿A qué hora tú llegaste, eh? Vamos a ver. ¿Quién te habló de ellas? Los androides que capturaba Slatko. Decían que había humanos que ayudaban a los androides a cruzar la frontera. ¿Y si es mentira? ¿O es otra trampa? Solo sé que esos androides creían en ello. Hasta que Slatko los mataba. Lol. Fallo detectado. Hostia. Fallo de emergencia activados. ¿En serio? ¿Qué pasó, tío? Vamos muy bien. No tiene buena pinta. ¿Qué pasó, tío? Quédate aquí, Alice. Que seguir a pie. No, tío. Estamos a 0 grados. Alice no aguantará. Hay que ver dónde pasamos la noche. No creo que haya ningún sitio por aquí, cara. Hostia, tú la nieve, qué guapo, tío. No, está lamiendo el motor. Ahí estoy viendo un cartel, ¿eh? Pirates Cone. Mira allí. Es una... Hay que evitar el frío. Es un... Parece que lleva tiempo abandonado. Parque abandonado, chaval. No, aquí no. Ni de puta coña. ¿Has visto algo? No. No hay donde pasar la noche. Aquí mucho menos. Demasiado viento para Liz. Sigamos, pues.
pero siempre llega cuando menos te lo espera. Eso sí es verdad. ¿Esto qué es allá arriba, tú? Y Grandulón ese podría también buscar un sitio, ¿eh? Todo lo tengo que hacer yo. Este sitio se cae a pedazos. Encontrar refugio no será fácil. De aquí, esta casa está buena, ¿eh? Tiene buena pinta esta, ¿eh? Se los dije. Se los dije, chavales. ¿Hay algo más? ¡De América! ¿Volviste? No te había visto. Déjame a mí. Deja el mamadísimo, güey. Que Dios está mamadísimo. Hola, ya está. Hola, ya está. No encontraremos nada mejor. Nos quedaremos hoy aquí. Encenderé un fuego. Detroit Today. ¿En serio? Eso todavía sigue, sí, en la revista esa. Dosi Wendy. Esa es la presidenta de Warren, demasiado cerca de Cyber Life. No, qué cosa. Cosa América, ¿no? ¿Qué? La familia. Otra vez lo mismo aquí, tío. RA9. Encenderé el fuego aquí. Así no nos ahumaremos. Nos ahumaremos, dijo. Quedan algunas galletas. ¿Te apetecen? No, no tengo hambre. ¿En serio? No has comido nada en 40 episodios, ¿eh? Son loco. Me penalizaron, dice. What the fuck? Ah, en el LOL. Estaba jugando LOL. Ah, porque te fuiste a jugar LOL. Me abandonaste por el LOL. Qué mala persona eres. Llegó la hora de que hablemos.
Si tu padre hubiera sido así. ¿Crees que seremos como ellos algún día? Yo no sabría ser como ellos. Nunca he pertenecido a una familia. Pero tal vez podamos tener la nuestra. Ser felices a nuestro modo. ¡Qué bonito! Mientras estemos juntas, lo demás no importa. Ya, yeah, voy. Vamos, vete a dormir. Me agrada la chica, me agrada la chica. Me caes bien, me caes bien. ¿Y esto qué hay aquí? Ah, la revista. Ah, no hay más nada que hacer. Besito, vale, un besito. Que duermas bien. Dulces sueños. Afeito, y chale, lo hice bien. ¿Me cuentas un cuento, cara? Si supieras un cuento, amor, si sí sabes. Alice, tengo 9.000 cuentos. Infantiles en la memoria. 9.000 cuentos. Uno es para ti. Unicornio, princesa, princesa. Este es el cuento de una bella princesa que... No. No. Un cuento de esos no. Invéntate uno para mí. Inventar uno. Este es el cuento de una niñita. Que tenía miedo. Que se había cansado de tener miedo. Bueno, que se había cansado de tener miedo. Soñaba con ser como todas las demás niñas, pero... Era diferente. Ella era diferente. Y eso la ponía triste. Un día, la niña conoció a una robot. ¿Perdida? Que se encontraba igual de perdida que la niña. ¡Ojo! El cuento que estamos haciendo, así ¿eh? Que decidieron escaparse juntas. Para una vida mejor. En busca de una vida mejor. Encontraron peligros enormes en el camino, pero... Juntas. Pero como no se separaron, lograron superarlos todos. En pleno camino encontraron un guardián. Otro robot. ¡Ese guardián! Que dejó a su dueño para convertirse en su guardián. ¿Cómo termina el cuento? Oh, no lo sé. Realista, moraleja. Final feliz, Charis. Final feliz. Aunque los sea mentira. Siempre tienen un final feliz. Aunque sea mentira. Pero la vida real no es así. Exactamente. Esta chica me gusta. Esta chica sabe. Esta chica sabe. Hora de dormir. Esta chica sabe, ¿eh? Será otro día muy largo. ¿Vas a venir a darme las buenas noches, Luce? Sí. Por supuesto. Buenas noches, Alice. Buenas noches, Alice. Que duermas bien. Que parecen humanos, tío. No, no parece que sean androides, ¿sabes? No sé por qué los quieren matar, la verdad. Ahora debemos hablar con la bestia de Lute. Es un cielo de niña. Sí. Y es de lo más valiente. Ya. Lani, pasado de Lute. Vamos a preguntar el pasado de Lute. Contéstame a una cosa. ¿Recuerdas algo de tu vida antes de Zlatko?
No. Mi modelo se diseñó para cargar con mucho peso. Es posible que fuera estibador o peón. Pero la verdad, me da lo mismo quién fuera. Porque en el fondo no era yo. ¿Has oído hablar de RA9? Fue el primer androide que despertó. Un día se alzará como líder de nuestro pueblo y nos liberará. Cara, ¿alguna vez has notado algo sobre Alice? ¿Cómo qué? No, yo no he notado nada. No, ¿a qué te refieres? ¿Cómo qué, tío? ¡Cara! ¿Esto es androide? ¿Esto es androide ahora? ¿Ah? ¿Anti-androide, tío? Hay que hacer, Si coges el arma. ¿Cómo es el arma? Estoy defendiendo de androide, Voy a proteger a ver qué pasa, ¿sabes? Que coge el arma lute. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¡Dejadnos en paz! No os asustéis. No os haremos daño. Somos como vosotros. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara el parque. No queríamos asustaros, pero a veces vienen los humanos a hacernos daño. Queríamos ver quiénes erais. ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos buscando dónde pasar la niña será un robot. Nos iremos mañana. ¿Una niña? Llevábamos mucho tiempo sin ver niños. Les encantaba venir a vernos. Está triste. Los últimos días han sido difíciles. Tenemos algo para ella. Algo divertido. Le va a encantar. ¿Quiere verlo? No creo que ella... Que nos siga, entonces. Alice, no creo que sea buena idea. ¡Venga, cara! Tampoco tienes otra opción. Sí, tampoco tienes otra opción. Esa era la niña. Nos interrumpieron, tío. Quería saber que era la niña. Nos interrumpieron, chaval. Él iba a decir algo de la niña. Yo no me he dado cuenta que tiene la niña, Iba a decir algo de la niña, ¿sabes? Va a encender eso. Es lo único que funciona, imagino. Es vuestra casa. A ver. Vamos a encenderlo, ¿se enciende? ¡Hostia! Y hay corriente todavía aquí. ¡Hola! ¡Qué guapo! La pequeña puede montarse. ¡El tío vivo se va a poner en marcha! El tío vivo. Manu, ¿te cambiaste el nombre? ¿Te han... ¿De sí, Manu? ¿Qué cojones? Qué guapa esta escena, ¿no? Y Astri, sigue por ahí, Astri. Es la primera vez que la veo sonreír. Aquí estoy, dice. No ha tenido razones para hacerlo. Está muy guapo esto, tío. GG, chavales.